Pues bien, muchachos, ahora sí, disculpen por la tardanza, pero les voy a mostrar cómo se activan o cómo poner los iconos predeterminados originales de Xiaomi con, ya saben, las nuevas animaciones en sus dispositivos Poco. Entonces, ya sabes, ponte cómodo que ya comenzamos. Por cierto, ya saben, recordar tocar el botón rojo de suscribirse para que te avise cada video que se suba, bastante interesante para su Xiaomi. Y pues bueno, algo que olvidé mencionar el día que subí esta versión del nuevo Poco Launcher, que por cierto muchos me han comentado que tienen fallos, mañana subiré una solución a eso. Yo personalmente tengo el Poco F3 y ningún fallo, todo me va perfecto con este nuevo launcher. Pero bueno, eso lo hablaremos el día de mañana. ¿Cómo se activan estos iconos? Por lo general, los iconos que vienen en Poco son los redonditos. Pues aquí están los iconos de Poco. Estos son los que trae Poco, como pueden ver, que son estos redondos. Y pues no tienen esa animación, ¿no? Que vemos, sí se ven bien cómo se abre, pero no tiene esa animación que nos gusta. Y bueno, ¿cómo se cambian? Es bastante fácil. Vamos a entrar a nuestra aplicación de temas, a ver si enfoca. Pueden ver, aquí está nuestra app de temas. Y aquí tenemos esos, volví a aplicarlos hace poco para que les mostrara. Pues bueno, una vez en nuestra app de temas, vamos a buscar aquí un pack de, bueno, un tema personalmente que muchos no lo encontraban. Yo estoy en la región de México, entonces pues bueno, si no te aparece y estás en región diferente, búscalo, pues ponte la de México y quizá los encuentres. Pero bueno, vamos a buscar el siguiente tema. Y como lo pueden ver, First Ball, así es como se llama el tema. Le vamos a dar en buscar y pues vamos a esperar a que cargue. Y nos tiene que aparecer el siguiente que ahora verás, que es el que vamos a aplicar. Que por cierto, ya no deja aplicar paquete de iconos desde la Play Store. Pero quizá lo agreguen en otra versión, en una actualización de este Poco Launcher. Y vean, pues ahí ya cargó. Así es como tienen que escribir el tema. Ahí lo pueden ver, es este. Entonces una vez lo descargamos, vamos a activarlo. Creo que está un poquito lento el internet de mi casa, pero bueno, aquí está el tema que tiene los iconos oficiales ya de Xiaomi, como pueden ver. Lo vamos a descargar, yo ya lo tengo descargado. Y vamos a irnos aquí hasta donde dice iconos. Pueden ver que yo ya lo tengo palomeado. Vamos a palomearlo y le vamos a dar en aplicar. Ahí pueden ver que se está aplicando. Y una vez hecho eso, pues ahí está, se están cargando. Y así de sencillo ya tenemos los nuevos iconos de Xiaomi con esa animación que podemos ver que se ve bastante bien. Pues creo que se ve mucho mejor estéticamente. Y pues nada, mañana traeré un video de soluciones para el Poco Launcher, que es muy bueno, pero dicen que falla a algunos. Adiós.